ver, a ver. Así es, chicos, miren con qué desayuno nos esperan aquí en el Ibis Style, en el corazón de Punta Carretas. Uno pensaría, ¿no?, por estar en 21 de septiembre y Luis de la Torre, que se siente mucho ruido, pero la verdad, se ve para afuera el movimiento, pero acá, adentro del hotel, un silencio absoluto. Bienvenido, Marcelo. Bueno, buenos días, muchas gracias por visitarnos. Y sí, la verdad que estamos en pleno Punta Carretas, como decís, pero dentro del hotel que parece que fuera otro mundo, totalmente diferente. La verdad que sí, y rodeado de películas. Acá vemos el mural que tenemos atrás nuestro con personajes icónicos del cine. Sí, bueno, es la idea del hotel, es un hotel diferente, y el Styles es temático en cine, entonces en cada habitación hay una temática diferente de cine. Y bueno, después acá en nuestro desayunador tenemos un mural hecho por un artista uruguayo que muestra cada uno de los artistas de diferentes películas, diferentes momentos, actores. Y bueno, con alguna historia media risueña de cuando se estaba haciendo. Y después, bueno, también en la parte de nuestro lobby o de Amelie tenemos una pantalla gigante, siempre tratando de hacer lo que sea bien parte del cine, como que estás dentro de una película, no dentro de un hotel. ¿Cómo llega o cómo surge la idea de hacer un Ibis Style en Montevideo? La idea era hacer un hotel desestructurado. La cadena Core, que es una de las más grandes del mundo, tiene diferentes tipos de hoteles. Tiene Ibis, Ibis Rojo, Ibis Styles. Y este Styles no había más que en Brasil y uno en Perú. Y la idea fue traer este producto para mostrarlo al público uruguayo y tratar de insertarlo en el mercado. Es un hotel desestructurado donde vos venís, el servicio es excelente, porque el servicio tanto de 5 estrellas como de 4 estrellas va a ser siempre, tiene que ser excelente. Y la idea era mostrar un hotel diferente. Por eso la parte temática, la parte de cine, que creo que es algo que nos gusta a todos, nos llama la atención, y tratar de insertarlo un poquito en el mercado, que por suerte lo venimos logrando. ¿A qué público apuntan? ¿Cuál es el público que más viene? Bueno, generalmente la cadena es muy fuerte en Brasil, entonces el público brasilero, 60-70% de nuestro público brasilero. Estamos apuntando mucho al público uruguayo también, con la gente que viene del interior. Como te comentaba y vos los viste recién, tenemos un restaurante Amelie que está dentro del hotel y realmente está funcionando muy bien, y la gente de acá de Punta Carretas, Depósito y gente que viene de otros lados está disfrutando de los productos que estamos haciendo, y eso es muy bueno para nosotros. ¿Cuentan con algunas promociones tanto en el restaurante como en el hotel actualmente? Tenemos diferentes promociones. En lo que es hotel tenemos el fin de semana de película, que es para venir con tu pareja, te quedas en el hotel, la cena está incluida y te damos 2 entradas para el cine para que puedas ir a ver una película, y al otro día late check out con el desayuno para que realmente vengas a relajarte. Y después lo que es el restaurante, tenemos desde menú ejecutivo, un té de la tarde que es espectacular, que bueno, vive lleno por suerte, es lo que nos pone muy contento. Y después, bueno, diferentes tipos de sugerencias o picadas que vamos sacando. A veces hacemos el día de la cerveza, 2x1 de cerveza, 2x1 de pizza, el día del amigo que fue hace poquito. Vamos tratando de agregar diferentes promociones para atraer diferentes tipos de público. El restaurante entonces tiene un amplio horario, digamos, porque desde la mañana con el desayuno hasta la noche. Desde las 7 de la mañana que abrimos las puertas de Amelie hasta las 12 de la noche está abierto para tomar desde un desayuno, ponerte a trabajar acá en el restaurante, venir con un amigo a tomar algo. La verdad que es bastante amplio y es muy diverso lo que es el público que estamos captando. Eso también, y comentar que es muy cómodo, porque yo estuve viendo mesas altas, mesas más chiquitas, mesas más grandes para venir con amigos. Me comentabas ayer que ya están haciendo cumpleaños, es muy luminoso y queda a la misma altura de la calle, pero es muy tranquilo, digamos, no se siente el ruido. Bueno, eso es lo bueno. Vos ves de afuera y lo ves, te llama la atención. Vos, cuando ya te dijiste, vi el Amelino, veía el hotel. La idea es esa, de tener 2 unidades de negocio diferentes dentro del hotel. Y Amelie es como mesas con sillones para un público capaz que le gusta estar más tranquilo, más tirado para atrás, y mesas altas para un público más joven, que nos ha sorprendido también que en lo que es el té de la tarde, que uno piensa capaz que para un público más grande, está viniendo mucha gente joven que se sienta, está con amigos, se pide un té y están rato charlando. Eso está muy bueno también. Aparte tiene la pantalla gigante, pasamos los partidos de fútbol, entonces el público es muy diverso, pero muy ameno todo. Y también recordar que es un dato no menor, para nada menor, el punto estratégico que tiene el hotel y el restaurante, que es todo a distancia, caminando. Claro, estamos, bueno, en 21 de septiembre, a una cuadra de Yauri, en un lugar estratégico que pasa mucha gente todo el tiempo, y realmente lo están viendo el hotel, han visto lo que es el restaurante, y se está moviendo. Por suerte, estamos muy, muy contentos con la propuesta y el lugar nos ayuda también.
Muchísimas gracias, Marcelo, por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, es un gusto invitarlos a todos a que vengan a Ilibis. No me invites mucho, que me quedo por acá entonces. Bueno, es un gusto recibirte siempre. Muchas gracias. A vos. Seguimos con ustedes, chicos. Genial. Impecable. Gracias, Cami. Linda propuesta. Muy bien. Muy bien. Momento.